Señor, abre mis labios.
cantos de júbilo y alabanza en el bullicio de la fiesta. Porque te acongojas, alma mía, porque te me turbas. Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Salvador Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Amenaza con tu mano al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, ten
Desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Cantadle un cántico nuevo. Que merece la alabanza de los buenos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. María, Santa Madre de Dios, y siempre virgen, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, que ha dado una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Demos gracias a nuestro Salvador, que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes, y digámosle: consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, sacerdote eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio,
haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo, comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Perdona, Señor, las culpas de tus fieles y haz que quienes no logramos agradarte con nuestros actos seamos salvados por la intercesión de la Madre de tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, aquí a la casita sagrada de nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside la misa el venerable cabildo de la Basílica, sacerdotes, diáconos, colaboradores, encomendándonos a la bendición del Señor, pidiendo también la bendición para todos ustedes, hermanos peregrinos, visitantes, aquí en el santuario. El día de hoy, el Señor nos regala esta mañana, esta nueva semana, y nos encomendamos a su bendición. También se conmemora la dedicación de la Basílica de Santa María la Mayor, que fue edificada sobre el monte Esquilino en Roma por el Papa Sixto III, en honor de la Madre de Dios, a la cual, un año antes, el Concilio de Éfeso había proclamado a María Santísima como Madre de Dios. Y esta basílica es la primera de las iglesias de Occidente dedicadas a Santa María. Pues nos unimos a esta conmemoración y disponemos nuestro corazón pidiendo perdón de nuestros pecados. Rezamos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos, y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos, sálvanos por la intercesión de la Madre de tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro de los Números. En aquellos días, los israelitas se quejaban diciendo: ¿quién nos diera carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones, de los puerros, cebollas y ajos? Pero de tanto ver el maná, ya ni ganas tenemos de comer. El maná era como la semilla del cilantro y su aspecto como el de la resina aromática. El pueblo se dispersaba para recogerlo. Lo molían en el molino o lo machacaban en el mortero. Luego lo cocían en una olla y hacían con él una especie de pan que sabía como el pan de aceite. Por la noche, cuando caía el rocío sobre el campamento, caía también el maná. Moisés oyó cómo se quejaba el pueblo, cada una de las familias a la entrada de su casa. Eso provocó la ira del Señor,
Y Moisés, también muy disgustado, le dijo al Señor: ¿Por qué tratas tan mal a tu siervo? ¿En qué te he desagradado para que tenga que cargar con este pueblo? ¿Acaso yo lo he concebido o lo he dado a luz para que tú me digas, toma en brazos a este pueblo como una nodriza a la criatura y llévalo a la tierra que juré darles a sus padres? ¿De dónde voy a sacar yo carne para repartírsela a toda esta gente que me dice llorando, queremos comer carne? Yo solo no puedo cargar con todo este pueblo, pues es demasiado pesado para mí. Si me vas a tratar así, por favor, quítame la vida y no tendré que pasar tantas penas. Palabra de Dios. Aclamemos a Dios, nuestro fortaleza. Aclamemos a Dios, nuestra fortaleza. Israel no oyó mi voz, dice el Señor, y mi pueblo no quiso obedecerme. Los entregué por eso sus caprichos y los dejé vivir como quisiesen. Aclamemos a Dios, nuestra fortaleza. Ojalá que mi pueblo me escuchara y cumpliera Israel con mis mandatos. Yo al punto humillaría a sus enemigos y sentirían mi mano sus contrarios. Aclamemos a Dios, nuestra fortaleza. Los que aborrecen al Señor tratarían de adularme, pero su suerte quedaría fijada. En cambio, Israel comería de lo mejor del trigo y yo los desearía con miel silvestre. Aclamemos a Dios, nuestra fortaleza. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vaya a los caseríos y compren algo de comer». Pero Jesús le replicó: «No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «No tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó a que la gente se sentaran sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes, se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Sentados. Estimados hermanos, hermanas, escuchamos la palabra de Dios y en el Santo Evangelio menciona: Jesús vio a la muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Así escuchamos en el Santo Evangelio esta frase que nos dice muchísimo de quién era Jesús, de cómo sentía y cómo actuaba. Así de sencillo. A Jesús lo que le importa es la gente, las personas. Él no pone condiciones, no se evade. Jesús levanta los ojos y ve delante de él a personas que sufren. Y eso es suficiente para merecer su atención y ocupación. Bastaba con ver su dolor, su soledad, su sufrimiento, sus padecimientos, situaciones tan complejas de dolor. Y es lo que escuchamos en el Evangelio en este momento. Jesús vio a la muchedumbre, se compadeció de ella y curó a todos los enfermos. Así vemos lo que siente Dios por nosotros. Jesús nos enseña que Dios ama a todos sus hijos sin condiciones. El Señor se siente tocado por el dolor, por el padecimiento. Y en este contexto, hermanos, nos dice el Evangelio cómo Jesucristo realiza el grandioso milagro de la multiplicación de los panes para alimentar, dice el Evangelio, a más de 5,000 personas. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Y con esa maravillosa multiplicación, hermanos, ahí se está prefigurando lo que iba a realizar en la última cena con sus apóstoles, cuando instituye el sacramento de la Eucaristía y del orden sacerdotal.
Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Dice Jesús: coman, esto es mi cuerpo. Con el mandato explícito a sus apóstoles: hagan esto en memoria mía. Y esta multiplicación de los panes, Jesucristo lo sigue realizando hasta nuestros días por medio de su iglesia. Por la iglesia, el Señor Jesucristo sigue ofreciéndonos el pan vivo bajado del cielo. A lo largo del tiempo, a través de todos los siglos y en diversos lugares del mundo, con la fracción y multiplicación de un solo y único pan, su propio cuerpo, la Sagrada Eucaristía. También hoy, el Señor nos conduce a praderas de hierba fresca y nos reúne en familia. Nos alimenta con el pan de su palabra, su evangelio, palabras de vida eterna, y nos alimenta con el pan eucarístico, su cuerpo y su sangre, pan de vida eterna. Este es el maravilloso banquete que nos ofrece Jesús en la misa. Esta es la mesa que Él ha preparado para nosotros aquí en el altar. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Por esto, hermanos, ante la generosidad del Señor, nosotros, los que asistimos a la misa, a este banquete del Señor, no dejemos de comulgar, no dejemos de recibir sus sacramentos, la Eucaristía, la confesión especialmente, que no pongamos excusas, pretextos, evasivas. Con tristeza luego se llegan a encontrar muchas personas que llevan ya tiempo, meses y meses y hasta años, y lamentablemente no se acercan a la Eucaristía, a comulgar. Y así, aunque recen, aunque lleven su medalla en el pecho, su medalla, su crucifijo, imagen de la Virgen de Guadalupe, aunque tengan muchas imágenes benditas en su casa o imágenes de algún santo, qué bueno, muy bien, muy bien. Solo que si falta la Eucaristía, si falta la comunión, está incompleto. Qué lamentable llegar a la misa, llegar al templo delante de nuestra Madre Santísima y salir incompletos sin la comunión. Por eso, hermanos, que no haya pretextos, que no haya excusa. Y si hay alguna situación especial, alguna situación irregular, bueno, acercarse al sacerdote, a la orientación, a la confesión. Pero que no se quede privado, ausente, lejano de la Sagrada Eucaristía. La Eucaristía es el sacramento principal de nuestra fe. Ya nos dice también Jesucristo: quien come de este pan tiene vida eterna, hermanos. Sacramento principal de nuestra fe. Y un gran ejemplo de fe, y un gran ejemplo de amor a Cristo, de amor a la Iglesia, a la Eucaristía, un gran ejemplo de servicio, de colaboración con María Santísima de Guadalupe, lo tenemos en el humilde San Juan Diego Cautlatoache, aquí en el Tepeyac. Recordemos, hermanos, San Juan Diego, un hombre sencillo, notable por su amor a escuchar y cumplir la enseñanza de Jesucristo. No se cansaba de narrar a los visitantes y peregrinos la maravillosa experiencia de ese encuentro con la Señora del Cielo aquí en el Tepeyac. Juan Diego vivía consagrado en cuidar la ermita aquí que tenemos todavía, esta sencilla ermita, donde se colocó inicialmente el ayate prodigioso para la veneración del pueblo católico. ¿Y cómo? Entre su misma gente
ya era conocido como un hombre bueno, un hombre de fe, de amor a Dios y a la Santísima Virgen María. Y cómo entre su misma gente ellos se recomendaban, se exhortaban, diciendo que Dios te haga como Juan Diego, que Dios te haga como Juan Diego. Así pues, hermanos, esta mañana, delante de nuestra Madre Santísima, agradezcamos al Señor que con su providencia nos ha dejado los medios eficaces para nuestra salvación, los sacramentos, medios eficaces para nuestra salvación, la Sagrada Eucaristía especialmente, que también nos ha enviado a su propia Madre, María Santísima de Guadalupe, para que la conociéramos, para que conociéramos al verdadero Dios por quien se vive. También ha suscitado grandes santos y santas en lugares y tiempos diversos, para invitarnos a crecer en la fe, en la esperanza y en la misericordia, para invitarnos a que en las sencillas acciones de cada día y alimentados de su palabra y de su Eucaristía, podamos llegar a la verdadera y plena alegría en el cielo. Que así sea. Nos ponemos de pie y vamos a continuar con nuestra oración. Elevemos, hermanos, nuestra voz suplicante al Padre Todopoderoso y por la intercesión de la gloriosa Madre de Dios, invoquemos la misericordia divina por las necesidades de todo el mundo. Oremos juntos diciendo, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que todos los fieles, a imitación de María, conserve la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que, a ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos a imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, las oraciones de tus fieles que te han presentado al celebrar hoy esta conmemoración en honor de la Madre de tu Hijo. Y concédenos, por los méritos de la Virgen María, todo lo que te hemos pedido. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sentados. Mis manos.
en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabarte en esta conmemoración de la Virgen María. Porque ella, al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concebirla en su seno virginal, y al dar a luz a su Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia. Porque ella, al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo. Porque ella, al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos, que esperaba la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Y desde su asunción gloriosa al cielo, sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina y protege sus pasos hacia la patria del cielo, hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos sin cesar, diciendo... Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente nuestros hermanos que murieron en esta tragedia de Texas, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz.
hermanos. Este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en esta comunión, en este banquete del Señor. Señor, no soy digno de que vengas a mi casa. La palabra tuya estará para siempre. Les pedimos a los hermanos que vienen de las diócesis de Tampico, Matamoros, Nuevo Laredo, que tengan la bondad de esperar a la misa de su peregrinación, que es la misa que sigue, presidida por sus señores obispos, y permitan que los que van a comulgar en esta misa se acerquen hasta el comulgatorio. Gracias. Thank you.
ya que nos has concedido participar de la redención eterna, te rogamos, Señor, que quienes celebramos la conmemoración de la madre de tu Hijo, no solo nos gloriemos de la plenitud de tu gracia, sino que experimentemos también un continuo aumento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz.